Disculpe Facebook, estoy tratando de estar en vivo en Instagram, pero se oscureció la cámara. Alright. I was trying to be on live on Instagram, but something's going on with the camera. It's not picking up the light. Don't know why. Hang on. See if I open the blind to see if maybe a little bit more light would be helpful. I don't know what's going on with my camera on my cell phone, but it's dark. But I'm gonna continue, okay? Because the Lord is good. Amen. El Señor es bueno, hermanos. Yo no sé qué está sucediendo con mi cámara en Instagram. Está completamente oscuro de mi lado. No sé si me puedan ver. Ojalá que me puedan escuchar. Amen. I hope that they can at least hear me. Anyway, we're going to continue with today's devotional. Today is Friday, March 17th. Gloria a Dios, hermanos. Hoy es viernes, marzo 17. Amén. Está algo fresco, ¿verdad? Acá, aquí, ¿verdad? En la área de Houston. No sé cómo está el tiempo en otros lugares. Pero gloria a Dios por esta temporada de frío que nos envía el Señor. It is cool out here in the Houston area. I don't know the temperature in other places right now. But we praise God for this weather. Amen. For this cool weather that He has sent us. Today's title is Do Good. El título de hoy es Hacer el Bien. Y vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 1. Versículo 17. We're going to be reading in Isaiah chapter 1, verse 17. Amen. I'm going to read from verse 10 through 20. I'm sorry. Voy a leer del versículo 10 al 20. Amen. Se titula Llamamiento al Arrepentimiento Verdadero. It is titled The Calling of Repentment, True Repent. Repentance, I'm sorry. Calling of true repentance. Amen. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Una pregunta en el versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El versículo 12 pregunta también, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El versículo de enfoque, el versículo 17, dice, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos,
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amen. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Starting from verse 10, it says, Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Listen to the instruction of our God, you people of Gomorrah. The multitude of your sacrifices, what are they to me? Says the Lord. I have more than enough of burnt offerings and rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. When you come to appear before me, who has asked you? Who has asked this of you? This trampling of my courts? Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations. I cannot bear your worthless assemblies. Your new moon feast and your appointed festivals, I hate with all my being. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. And verse 17, which is the focus verse, says, Learn to do right. Seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Praise the Lord. That was from verse 10 through verse 20 in Isaiah chapter 1. Today's title again is Do Good. Leí, hermanos, como les dije, del versículo 10 al 20. El título de hoy es Hacer el Bien, hermanos. Amén. Y el Señor ha sido muy claro en su palabra. Yo sé que muchos tienen por de menos el Antiguo Testamento, donde se encuentra el libro de Isaías, hermanos. Pero es tan necesario el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hermanos. El Señor no quiere más sacrificios que son en vano para Él. Los desprecia, hermanos. Esas celebraciones que nosotros hacemos para hacer memoria de, digamos, su crucifixión o celebraciones de su nacimiento. Tanta celebración que es celebración religiosa, hermanos, el Señor ya realmente no tiene placer en eso. Él quiere que nosotros hagamos el bien, ¿verdad? Que nos ayudemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que ayudemos al necesitado, al huérfano, a la viuda, amén. Eso es lo que el Señor quiere más de nosotros. Él quiere que nosotros nos ayudemos, que nos amemos los unos a los otros. Que hagamos memoria cuando tomamos, ¿verdad? Nosotros Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, como usted la conozca en su iglesia. Ese sí es un recordatorio que debemos de participar de Él. Y desafortunadamente muchas personas no son parte de la comunión con Cristo a través simbólicamente de su carne que fue inmolada y de su sangre que fue derramada por nosotros, hermanos. Muchas personas no participan de ello por los pecados que han cometido, porque se sienten que no son dignos de ese acto, amén. Y tal vez, hermanos, la misma iglesia lo ha hecho difícil para que las personas realmente participen de algo que el Señor sí instituyó y sí nos pidió que hiciésemos en memoria de Él, hermanos. Amén. Pero otras celebraciones que se hacen a través del año, está bien, ¿verdad? Recordarlo, está bien, ¿verdad? Aprender de ello, está bien todo. Tener noción de todo eso, porque es importante saber
todo lo que ha sucedido, todo lo que pasó Jesucristo, todo lo que pasaron los apóstoles, los discípulos, el pueblo de Israel. Está bien conocer de ello, amén. Pero lo más importante que el Señor quiere de nosotros es que le amemos a Él ante todo lo demás y que le amemos al prójimo. Eso es lo que más desea el Señor de nosotros, y que hagamos el bien. Brothers and sisters, today's title says to do good, right? And it says here that to him, the sacrifices that one is doing are detestable. He doesn't care for them. He is not pleased by them. You can celebrate his crucifixion. You can celebrate his birth. You can celebrate all kinds of different religious things that, yes, you can find in the Word of God, because they obviously took place. But the one thing that he wants us to do is to love him and to love one another, to help each other, to be there for the orphan, to be there for the widow, to love one another, brothers and sisters, to help one another. That's the one thing that he wants us to do. Along with the one thing that he did command us to do was to take part of his body and of his blood. His body that was beaten and crucified for us, and his blood that was spilled for us. Amen. He asked us to do that in remembrance of him. But many people do not participate in communion. People know it as something else, like the Last Supper. There's many other things that it's known as in each different church. Amen. But nevertheless, there's a lot of people who do not partake of it because of the sin that is in them, because they feel that they're not worthy of participating in it. And it is a very important part of our belief, you know, a very important thing to do for our love, you know, for our appreciation to the Lord, amen, to partake of communion, amen. Again, I said a lot of people don't do it because, unfortunately, the leaders of the different churches have different views and have put so much burden on people to the point where they feel that they can't, they're not allowed to, or they shouldn't, amen, because they're in sin. And yes, unfortunately, sin does separate us from God. Desafortunadamente, si el pecado nos separa de Dios, hermanos. Pero es necesario que confesemos nuestros pecados. Amén. Es necesario que nos acerquemos al Señor y le entreguemos al Señor todo el mal que hemos hecho en nuestra vida y esforzarnos a hacer el bien. Amén. Hacer el bien, porque eso es lo que más quiere el Señor de nosotros. So it's important, brothers and sisters, for us to confess our sins, to confess the wrongs that we've done, the sin that we've committed, to put it before the Lord, give it to the Lord, so that we, Father, brothers and sisters, I'm sorry, can do what is right, to do good, amen, which is what God wants from each and every one of us. I don't know what's going on with Instagram. I'm sorry, guys, but bear with me. I'm going to keep going with my devotional. No sé qué está sucediendo con Instagram, pero gloria a Dios, vamos a continuar, hermanos. Ténganme paciencia, amen. Dice el devocional, the devotional says, God enjoys people who do what he created them to do. Dios disfruta de las personas que hacen lo que él los creó hacer. In fact, God wired people with the desire and ability to do what is good. Amen. De hecho, Dios, ¿verdad? ¿Cómo se dice wired? ¿Lo tenía temprano? Aquí va. Gloria a Dios. Dios alambró a las personas con el deseo y la habilidad de hacer lo que es bueno. That means in a world that has rejected God and as a result is struggling with so much bad, people who do what God created them to do become world changers. Eso significa que en un mundo que rechazó a Dios y que como resultado está batallando con tanto mal, las personas que hacen lo que Dios, para lo que Dios los creó, se convierten en personas que cambian el mundo.
People who do what God wants them to do are people who change the world with God's authority and God's ability. Las personas que hacen lo que Dios quiere que ellos hagan son personas que cambian el mundo con la autoridad de Dios y con la habilidad de Dios. Look around. Mira a tu alrededor. What problems do you see? ¿Qué problemas ves? What did Jesus do about them? ¿Qué es lo que Jesús hizo en referencia a esos problemas? Now ask Jesus to look at you. Ahora pídele a Jesús que te mire a ti. What potential does he see in you, his follower? ¿Qué potencial mira él en ti, su seguidor? What does he want you to do? ¿Qué es lo que él quiere que tú hagas? God rejoices when his people participate in his restorative work for this world. Dios se goza cuando su pueblo participa en su trabajo de restauración para este mundo. Practice the patterns that God initiated to rescue people from the devastation that is all around them. Practica el patrón que Dios inició para rescatar a las personas de la devastación que está a todo su alrededor. Gloria a Dios. Seamos el cambio. Let's be the change. Amen. No seamos el problema. Let's not be the problem. Amen. Be an example to all those around us. Seamos un ejemplo a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Amen. Hermanos, elijamos hacer el bien. Let's choose to do what is right. Amen. Let's choose to do what is good. Amen. Decidamos hacer lo que es correcto, hermanos. Hablamos, por ejemplo, de unidad, hermanos. We speak about unity. Hablamos de amor. We speak about love. Amen. And so whenever we make plans, whenever we decide to do something in the community or at church or at home with our loved ones, with our friends, let's choose to do things that are pleasing to the Lord. Hermanos, nosotros cuando tenemos planes, ¿verdad? Los planes que debemos de hacer, sea, ¿verdad? En nuestra iglesia, sea en nuestra comunidad, sea entre familia o con amistades, hermanos, hagamos planes de hacer cosas que son agradables para Dios. No decidamos ser un ejemplo malo para los demás. Let's not choose to be a bad example for everybody else. Decidamos y hagamos planes para hacer cosas que nos van a edificar tanto a nosotros como a los que están a nuestros alrededores. When we make plans, brothers and sisters, let's plan to do things that will be edifying not just to ourselves but to those around us. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, no la hermana Marisa. That is what the Lord wants from us, not Sister Marissa. Amen. To do good, que hagamos el bien. Amen. Dice, querido Jesús, dear Jesus, I have a lot of opportunity to do what you'd like me for me to do. Tengo mucha oportunidad para hacer lo que tú quieres que yo haga. Thank you for inviting me into your line of work. Gracias por invitarme a tu línea de trabajo. Amen y amen. El consejo del autor, the author's advice for today. I'm going to go back to Isaiah chapter 1 verse 17. Voy a regresar a Isaías capítulo 1 versículo 17, hermanos, porque hace nuevamente referencia a ello. It once again makes a reference to that. So we're not messing up here para no equivocarnos. Amen. Dice aquí el autor. The author says that there's five lines. Of the five lines of Isaiah in chapter 1, verse 17, which one can you do something about today? Dice en las cinco líneas de Isaías, capítulo 1, versículo 17. Las cinco cosas, the five things, let's see. Dice, aprended a hacer el bien. Learn to do good, to do right. That's number one. Número dos dice, buscad el juicio. Number two says, seek justice.
Number three, el tres dice restituid al agraviado, defend the oppressed. Número cuatro, haced justicia al huérfano. Number four says take up the cause of the fatherless, the orphans. Amen. Y el número cinco dice amparad a la viuda. And number five says plead the case of the widow. Of those five things, which one can you do something about today? De esas cinco cosas que se menciona en el versículo 17, dice, ¿cuál de esas, una de esas, puedes hacer tú algo en referencia a ello para ayudar en esa situación? Amén. What can you do toward that cause? ¿Qué puedes hacer hacia esa causa? Take immediate action. Write it down or tell someone to hold you accountable to do it. Dice, toma acción inmediata. Escríbela y dile a alguien que te sostenga responsable para hacerlo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el consejo de hoy. Hacer el bien. That is today's advice, to do good. Amén. May you all have a blessed rest of your day. God bless you and I love you in Jesus' name. Que tengan un día bendecido. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amén. Amén. Oh, no.